este curso que estamos iniciando hoy se ha aprobado como parte de las actividades de una red temática de docencia referida a inclusión pedagógica de las TICs en la educación superior, que es un proyecto que presentamos ante el grupo de universidades de La Rábida y que bueno, fue aprobado y por eso hoy estamos empezando este curso. En esta red, en el marco de la cual tenemos esta actividad, participamos la Universidad Nacional de Río Cuarto, junto con la Universidad Nacional de Tucumán y la Universidad Tecnológica de La Habana, a la cual pertenecen los profesores que hoy están dando el curso. Y además de este curso de posgrado, ¿están planificadas otras acciones, otras actividades conjuntas en el marco de esta red? Sí, de igual manera, algunos docentes de las universidades argentinas participantes estarán dando en La Habana un curso similar para los docentes de aquella universidad. Todo referido al uso pedagógico de las tecnologías de la información y la comunicación. Y la idea además es continuar los vínculos a través de el trabajo virtual que haremos entre los participantes de las tres universidades, los interesados como alumnos y los docentes que estamos a cargo de las actividades de esta red, continuar entonces la actividad a través de las plataformas educativas que tenemos instaladas en las universidades. ¿Y por qué es importante fortalecer la utilización de las nuevas tecnologías en la educación superior, definir nuevas estrategias? Bueno, yo creo que es cada vez más una herramienta necesaria. Por ejemplo, en nuestra facultad, no solo porque dictamos las carreras en un sistema de bimodalidad, donde tenemos la educación a distancia, sino que también es importante en el marco de la educación presencial, como un elemento más que puede usarse en el proceso de enseñanza y que sin dudas ayuda en este proceso de búsqueda de nuevas alternativas que siempre los docentes estamos atentos, ¿no?, para poder mejorar los procesos de enseñanza y atender, por supuesto, a los alumnos que cada vez aparecen con necesidades nuevas, con intereses distintos. Entonces, las tecnologías de la información y de la comunicación son siempre una herramienta importante para complementar procesos de enseñanza nuevos, innovadores en algunos aspectos, ¿no?